ya los dos equipos en el terreno de juego. El Femarguín es Parque Gran Canaria a la derecha, a la izquierda Levante Femenino B. Hoy juega con esa segunda equipación, o lo hace con la habitual. Ese color se parece mucho a alguna camiseta que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, 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 turquesa. Ese color turquesa. Sí, sí, sí. Con el que va a arrancar ya esta primera parte, este Femarguín Spar Gran Canaria Levante Femenino B, novena jornada del Reto Iberdrola Grupo Sur. Aquí lo contamos a través de Radio Televisión Mogán, Llurena del Pino, Santiago Rodríguez. Como les decía, es una de las novedades también importantes en este partido, ya que se estrena como colegiada, como árbitra en esta categoría, que va a designar ya en este momento. Arranca la primera parte, el primer balón que va a ser para el conjunto rival, para el conjunto visitante, que va a tratar de momento de llevar ya el peligro a la portería que defiende Aco, tratando de llegar, tiene que interceder ahí, a ver si la saca Aleja, Aleja que se la quita de encima, cuidado que va a seguir, el peligro para ella, se la lleva ahí en la frontal, precisamente creo que era la dorsal número 10 por parte del conjunto del Levante Femenino B. Al final el balón que va a ser para la portera, que ya toca arriba, de momento han empezado ellas buscando la portería de Aco y teniendo ahí que emplearse a fondo la defensa del conjunto de Migdalia Rodríguez. Comienza estos primeros instantes. Que por cierto no me ha hecho caso a mí aquí el reloj. Ahora sí. Bueno, algunos segunditos, aunque tengo por ahí el de los compañeros. Bueno, algunos segunditos. Bueno, ya casi el primer minuto, y de momento ellas que han salido a por todas, Pepe. Sí, han salido presionando arriba, han salido provocando que el Femarguín juegue en largo, y vamos a ver. Vamos a ver la colocación también de las futbolistas, como digo, del Levante Femenino B, con este 11 que forma Fernando Hernández, y con las mismas ganas, lógicamente, que el Femarguín, ya que tan solo pues han sumado una victoria y por tanto vienen también obligadas aquí a sacar algo positivo. La pelota que va a poner el primer saque de esquina, el que tiene el conjunto hoy visitante. Jugada de estrategia. Sí. Todas las futbolistas ahí en el punto de penalti. Cuidado que va a meter la pelota. Ahora se metían. Tiene que salir con los puños Aco, que la aleja. Tiene que venir también ahora a sacarla. Creo que por ahí es Eve el que trataba de sacar ese balón de encima. Será balón nuevamente para Levante, que hasta el momento es el que domina estos primeros instantes. Balón para de nuevo Levante, que trata de ahora sí recuperar el Femarguín Spar Gran Canaria. Y como les contaba al principio, en directo a través de la radio, televisión, aquí en el municipio de Mogán, a través de la TDT. Y vuelvo a repetir para aquellos que quieren informar a todos aquellos que se encuentran fuera de Mogán y también de la isla, pues que lo pueden seguir a través de YouTube y en Facebook, a través de Radio Televisión Mogán, emitiendo a través de todas esas vías, contándoles a ustedes una nueva jornada, la que va a ser también para nosotros el último partido del año. Balón ahí para Eve, cae al suelo, falta cometida por la dorsal número 15, María, que ya la podemos colocar por ahí por la derecha. Y Aleja que va a sacar esa falta. Por cierto, Pepe, que una alineación más diferente de las que presenta Migdalia. Sí. Y bueno, tratando de encontrar el mejor 11, aunque también es verdad que aquí con Kiko a lo largo de estas jornadas hemos dicho que hay bastante plantilla, que hay donde elegir. Sí, no debería de notarse los cambios. Y evidentemente al final la entrenadora pues opta por meter unos días a unas y otros y otras a otras. Quizás hay quien piense que no es lo más adecuado, pero bueno, eso sí, bueno, ya saben. Pero en el día a día quien trabaja con ellas es la entrenadora y el cuerpo técnico, y ellos son los máximos responsables a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Entonces siempre van a poner lo mejor para el equipo, ¿no? Lo que está claro es que hay una plantilla amplia en el que pueden entrar cualquiera y puede hacerlo también bien. Exacto. Así que este es el 11 que presenta hoy, con bastantes novedades con respecto. También creo que hay, me comentaban, baja de Zule, que tenía algún problema físico, y por eso espera en el banquillo, que quizás es de las fijas ahí en el centro de la defensa. Hoy mete a Aridian completando ahí ese centro de la defensa con Aleja.
y bueno, es lo que toca también cuando hay este tipo de problemas, no queda otra que elegir a otra futbolista. Exacto. Balón para Levante, que sale jugando de atrás, tratando de salir ahora por la izquierda, presiona bastante arriba el Femarguín, que ya veremos que si es capaz de poner algo de peligro, de llevar algo de inquietud a la portería del Levante, porque hasta el momento han sido ellas las que lo han hecho. Nayi, que trataba de luchar esa pelota ahí en el centro del campo, al final no encontró tampoco a Eli. Presiona ahora la salida de la portera bien Astri, porque recuperó Paula, el balón para Eli, que no la gana, la saca, cuidado que la puede volver a recuperar. Viene el pase ahí para Astri, cuidado que se puede quedar sola, qué pena el control ahí al final. La última en tocar la pelota fue María Lachoa. Corner, será balón para el Femarguín Spar Gran Canaria. Bueno, pues qué pena el control, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estuvo a punto ahí de controlar y poder materializar la ocasión, ¿no? A ver si tenemos suerte y provocamos más ocasiones como esta. Balón que en el saque de esquina se queda muerto, puede venir el disparo. Sí. A punto de llegar el gol. A punto de llegar el gol del Femarguín, el disparo que estaba mirando por aquí, finalmente se va fuera. Pues mira, se fue directamente fuera. Creía yo que había tocado en alguna jugadora del Levante, pero no. No. Fue directamente fuera, sí. Pues ocasión, casi. Bueno, la anterior no, porque al final no la pudo controlar, pero esta sí que la podemos contar como la primera opción que ha tenido el primer disparo a portería del Femarguín. Que al final eso sí se ha ido fuera, pero intento a balón parado que llega para el Femarguín en este minuto ya 6 de la primera parte. Con el 0-0 inicial. En una tarde, por cierto, con bastante viento, ¿eh? Sí, hace fresco. Hace fresco. Y fresquito, hace que fresquito. Se empieza a notar de todas formas. Y a todo esto que estamos aquí en este toldo, que le hemos instalado incluso algunos laterales, porque el otro día, fíjate qué cosas, en el último partido aquí, justamente cuando terminó el partido fue cuando comenzó a llover, aquel domingo de hace un par de semanitas. Con suerte. Nos salvamos de chiripa, sí. Como solemos decir nosotros. Sí, 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 sí. Nos salvamos de chiripa. La verdad es que sí, el tiempo dio una tregua. Porque si no, se nos complica aquí la retransmisión, porque claro. No tenemos una cabina y los equipos son los que son. Cuidado a la pelota ahora de nuevo para Levante. Puede llegar el peligro, el remate que no llegó. Se le quedó mordido, llegó esa pelota ahora a Aco. Otro acercamiento para el Levante. Pues opción de nuevo para el Levante. Ahora arriba al largo. No va a llegar Astri. La que va a llegar a esa bola va a ser Ángela. Ángela, que veremos qué hace finalmente. Pone arriba la pelota, llega Aleja, balón dividido, qué bien Nayi, la gana, la pone para Eli, finalmente no llega esa bola, ataca por la izquierda el Levante, tiene que llegar Carla, la que va a llegar ahora a corregir es Aridian, para pegarla arriba, pareció que iba a pegarla afuera, al final lo que hizo fue jugar, pero la perdió el Femarguín, tiene que presionar, tiene que venir incluso Astri para presionar, cuidado que nos han ganado la espalda ahí, fuera de juego. Pues menos mal, porque nos habían ganado la espalda. Bueno, la verdad que no hay un claro dominador de momento debido a la presión tan fuerte que están ejerciendo los dos conjuntos. Entonces, pues, se provocan muchas imprecisiones también y demasiado juego en largo. A ver si se tranquiliza un poco, van pasando los minutos y la condición física baja un poco y empiezan a aparecer los espacios, ¿no? A ver. En defensa el Levante, balón para Ángela, que toca en la izquierda. Presiona él y ahí la salida. Espera aquí pegada aquí, las estamos empezando a colocar. A la de la Fuente la vemos aquí pegadita. Cuidado que la recupera el Femarguín. El balón ahí para Evelyn. Al final la pierde, la gana nuevamente el Levante. Hubo incluso falta. Falta clara de Evelyn. Por cierto que el primer equipo del Levante está sexto en la Liga Iberdrola, en donde tenemos ahí lo más alto al Granadilla Tenerife. Sorpresa, ¿sí? Sorpresa. Buen trabajo están haciendo, la verdad es que sí, es sorprendente, pero me alegro bastante. Muy bien el inicio de temporada.
Va a pegarla Aleja. Aleja que la pone para Carla. Carla en la derecha, va a recibir la presión. Tiene más a la derecha Paula. Al final lo que toca es rápidamente arriba para Eli. La que llega ahí es la jugadora del Levante para ponerla directamente fuera. Balón nuevamente para el Femarguín Spar Gran Canaria. Caminando ya, acercándonos a los primeros 10 minutos con el 0-0 inicial. Balón que pone Carla, puede llegar a rematar Eve, que se la puede llevar. El balón que se queda muerto, hay que, la tienen que sacar ahí. Pero muy bien luchada, puede seguir el peligro. De cabeza ahora, echan el balón arriba, tiene que llegar a Aridian. Cuidado porque creo que es Andrea O'Kenne la que lucha ahí. La delantera, la dorsal número 9, la que luchaba con Aridian. Le hizo falta según Yurena del Pino Santiago Rodríguez, la árbitra del partido. Maui que toca para Astri. Uf, entrada fuerte, pero creo que hay balón. Balón para Ainhoa, que la pone para Andrea. Cuidado que Andrea puede llegar. Tiene que llegar antes Jaco porque era peligrosa, ¿eh?, la jugada. Juega Cintia. Ejerce de capitana, toca para Carla. Tiene que tranquilizar un poco, sí, el juego. A ver. Veremos. Jugando desde atrás, balón para Aleja. Aleja de nuevo para Aco, que va a recibir la presión. Cuidado con ese tipo de pelota. Uy, mi madre. Maui a la primera para Astri. Porque Andrea O'Kenne se agalló, Pepe. Si no, sí, esa pelota de Aco, sí, se la lleva. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Si no, esa es... balón que trataba de alejar el peligro, ese tipo de balones para los un poco precipitado porteros, el despeje. Para sí, las porteras son complicados, a no ser que se tenga buen manejo de balón, que a veces hay algunos guardametas, algunas que manejan muy bien, pero son. Y más que le cayó encima al pie malo, a la izquierda. Sí. Balón que va a ser en la falta, todas las futbolistas en la frontal, cuidado que puede venir el peligro a balón parado, la pone, la saca de cabeza el Femarguín. Sigue el peligro, la vuelven a poner, hay que quitársela de encima, el remate pareció con la mano, pero no la pita, sigue el peligro, vuelven a meterla, el balón que al primer palo, gol. Gol de Andrea O'Kenne, gol de la número 9 del Levante Femenino. Lástima. El balón desde la izquierda era peligroso, lo había puesto bien, la había puesto tensa encima entre la portera y la defensa. Y es la delantera del femenino, del Levante femenino, Andrea O'Kenne, la que hace el primer gol del partido en el 12 de la primera. Marca el Levante femenino B, marca Andrea O'Kenne, 12 de la primera, Femarguín Spar Gran Canaria 0, Levante femenino B 1, Andrea O'Kenne. Difícil para la portera nuestra también, ese centro tan raso y pegado a la puerta donde no pudo llegar y, sí, y bueno. No, de esos centros que son complicados que defender porque la puso primero con tensión y luego entre las centrales y la portera. Y ahí apareció la delantera. Andrea, que no falló para hacer el primero del partido en el 12 de esta primera parte. Se adelanta el conjunto del Levante. Bueno, pues Vamos a ver. A ver si conseguimos crear ocasiones y empatar el encuentro. El centro muy bien y el remate que solo tuvo que poner la pierna, Andrea, para ponerlo dentro de la portería. Bueno, pues se adelanta, que de todas formas hay que decir que habían avisado ya en varias ocasiones, sí, en varias ocasiones y que estaban insistiendo una y otra vez. Cuidado, ahora Aleja, muy bien. Aleja que toca atrás, cuidado que se puede complicar, al final retrasa para Aco. Bueno, ahora es un momento complicado, Pepe, porque claro, juegas en casa, te marca el que va último, sí, y las dudas aparecen. Exactamente, te crea un poco la presión esa de... Pero no debemos caer en la ansiedad de intentar conseguir el gol cuanto antes, porque las imprecisiones van a aparecer y nos va a perjudicar en todo momento. Lo que sí, hay que tranquilizarse e intentar seguir generando ocasiones y tranquilizar un poco el juego, que está un poco, por lo que veo, un poco alborotado, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces hay que bajar la pelota, intentar jugarla, que tenemos calidad de sobra para hacerlo, y confiar en nosotros en que vamos a sacar esto adelante. Un poco más de... A ver, porque sigue siendo el Levante el que sigue manejando con mejor criterio la pelota cada vez que la tiene.
y el que, bueno, al final ha cumplido con la sensación que teníamos en el inicio, de que habían salido por todas y de que están insistiendo una y otra vez, de que no se están guardando nada. Cuidado ese balón directamente a las manos de Aco. Y de nuevo venía la futbolista más adelantada, Andrea, a ver si podía pescar algo ahí. Balón que golpea arriba fuerte Aco, para que la baje Eli. Llega Nayi, tiene que llegar al suelo, no hay nada, dice la árbitra. Ahora cuidado que se la lleva, cuidado Ainhoa, que la puede poner por dentro, la pone Ainhoa, muy bien, puede llegar el segundo, fuera de juego. Ahí, pero lo ha vuelto a hacer muy bien el Levante y en tan solo tres pases, Pepe. Sí, en tan solo tres pases ha puesto arriba otra vez en el área y nos ha creado casi, gracias a que ha sido fuera de juego, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Porque la había puesto muy bien Ainhoa, ¿eh? La había puesto muy bien a la espalda de la central. Bueno, pues nos están causando problemas, ¿eh? Cada vez que la tienen, están llegando con facilidad. Están ahí, veo mucho silencio en el parte de Femarguín. De momento nadie da ninguna indicación. Yo creo que todo el mundo está expectante a ver si el equipo es capaz de un poco quitarse de encima esta presión de ya verse por detrás en el marcador. Balón para Eli, que la va a perder. Bueno, mira, ganó la falta y vamos a ver si a balón parado es capaz de... Conseguimos algo, sí. De llevar peligro. Una buena falta jugada lateral. Y a la que va a poner... A ver si de estrategia conseguimos empatar el encuentro, porque ahora mismo no se me antoja otra situación favorable. Sí, sí. Tal como se está desarrollando el partido. Va Astri, creo, a ponerla. Y vamos a ver si puede haber peligro en esta falta lateral. Levanta la mano, jugada ensayada, pone la pelota, balón que vuela al segundo palo. Pues al final lo que hay fuera de juego, o falta, no sé. Falta en ataque. Falta en ataque, sí. Pues no se lo pensó. Hay que aprovechar este tipo de situaciones, faltas cercanas al borde del área, intentar sacar provecho, el máximo provecho de todo esto, porque sí, es una de las prioridades casi, ¿no? Se nos antoja tal como se está desarrollando la cosa, como dije anteriormente. Balón que va a poner de portería nuevamente Ángela, que no ha tenido que hacer de momento ninguna parada. La guardameta del conjunto hoy visitante aquí en este municipal de Arguineguín. Balón que va para Andrea, tiene que llegar a Aridian, la que corrige ahora es Carla. La pone lejos. Balón que va a ir en la izquierda y que directamente va a saque de Panda. Y pone ya a Carla en juego. Me toca para él y uf, si perdemos esa, cuidado porque llegan los errores no forzados, estos que en muchas ocasiones marcan ya no solamente un resultado, sino la sensación general del juego, y eso sí que es preocupante, ¿eh? A poner la nuevamente Aco arriba, en largo. Pero la que la gana es el Levante, que la pone a la derecha. Y no a que la baja. Llega Maui, a ver si podemos enganchar alguna. Evelyn que la pone para... Muy larga, no va a llegar ni Astri, ni tampoco Maui. Estos balones en largo lo que provocan casi es una lotería, ¿no? Es una rifa a ver quién lo puede coger, a ver quién... Entonces creo que un poco podrían salir jugando un poco más y intentar estar tranquilas, intentar... colectivamente organizarse y tocar un poco más la pelota, que hay calidad de sobra, un poco más de confianza en ellas mismas y lo pueden conseguir. Balón individuo que puede ganar Nayi que la tiene, falta clara, vamos a ver. Pues mira, buena falta, a ver si a balón parado ahora en esta falta directa puede alguna de las nuestras puede llevar peligro. Es una buena falta, Pepe, para sí, intentarlo, ¿no? Sí, sí. Aunque van muchas arriba a rematar, yo creo que es una falta de las que puedes disparar. Exactamente, vamos. Exactamente, que puedes disparar directamente a puerta. Evelyn junto a la pelota. A menos que siempre, claro. A menos que tengan
que seguro que la tienen. Una estrategia para... Y yo no sé si la falta fue o no, pero la finalmente está en un lugar, vamos, inmejorable. Y cosa sorprendente, dos rivales solo en la barrera. Sí, va Evelyn, sí, dos rivales solo, así que Evelyn yo creo que, vamos, se la han puesto a huevo. Va a pegarla a Evelyn. Evelyn, minuto casi 20 de la primera parte, 0-1 pierde el Femarguín Spark Gran Canaria, va a intentarlo Evelyn a Barón, parado la pone directamente pues al centro, madre mía. Al centro y Ángela no tuvo más que agallarse un poquito y cogerla. Balón ahora para que Andrea salte ahí, cuidado que tiene Ainhoa en la derecha, Ainhoa que la gana, falta, pues mira, de Andrea, de la delantera en ataque. Aleja que... Hombre, quizás esto tiene que ver lo de las dos, que ya los equipos empiezan a conocerse cada vez más. Pepe, habrán estudiado que no hay ninguna jugadora del Femarguín que pudiera desde ahí. Pero sí que es verdad, bueno, bastante sorprendente, porque la falta era en una posición muy buena. Aún estamos en la primera vuelta. También es cierto que ellos informan de los, de los rivales con los que se enfrentan. Pero aún así, en una falta tan cercana al borde del área, con dos chicas en la barrera y tal, pues podríamos haber sacado algo más de provecho, por lo menos generar un despeje, una segunda jugada, un córner, algo que pudiera continuar con el peligro, ¿no? A favor nuestro. Pero... Bueno, Evelyn no le dio y bueno, le salió ahí. Balón para Astri. Astri que puede disparar, Astri que la pone. Saca creo que María, viene ahora incluso a ayudar a Ainhoa, sigue algo de peligro, pero la saca de nuevo el Levante, el balón le cae a Andrea. Andrea que recibe la entrada ahí de Aleja, bien Aleja, la gana Maui, el balón que le puede ganar a... No, pues había salido. Saque de banda. Había salido. Y mira, ahí estaba mirando, en este momento me estaba acordando de si... había o no posibilidad de cambio. Ahí hay una futbolista haciendo ejercicios de calentamiento por parte del Femarguín, que ahora mismo no se aprecia. Desde aquí no sé exactamente quién puede ser. Zule, pero no creo que sea Zule. No. Bueno, ahí hay una... una de las futbolistas que por la forma un poco de correr, pues no sé si puede ser Carol, Puede ser Carol, no lo sé. No, Carol no. Esa es morena, Carol rubia. Sí. Bueno, desde aquí no lo apreciamos bien, pero vamos, que hay posibilidades de cambio, vamos. Gema que va a poner la bola aquí, la número 8 de Levante, la va a botar. Gema que la pone, el balón ahí a la frontal, de cabeza hay que sacarla. Y va el Femarguín a presionar ahí ahora rápidamente. Balón directamente que retrasan para la portera, que va a presionar Astri. De cabeza bien Aridian. Cae el balón en la derecha para que juegue el Femarguín. Cuidado en la izquierda, que bien para Evelyn. Vamos a ver si no hay fuera de juego. No lo hay. Evelyn que va a encarar. Evelyn que se marcha. Evelyn que puede poner el centro. La pone. Qué pena. Balón jugada, a saque de esquina. Buena jugada ahora de Evelyn. Encarando y poniendo el balón donde tiene que ponerlo. Lástima que sí, hayan despejado. Encaró bien. Son de esas jugadas que no hay que pensársela. Ya dentro del área hay que jugársela. Se la jugó. A ver si despertamos con esto. Sí. Bueno, ya hemos pasado el ecuador de la primera parte. Vamos a ver. El saque de esquina. Balón. Muy largo, muy largo. Balón que, bueno, tan largo que se va a ir. A ver si lo evita, no lo evito. Madre mía. Lo puso Cintia bastante fuerte. No sé. De banda a banda, ¿eh? Sí, de banda a banda. A veces con este tipo de... los entrenadores se ponen... Se enfadan bastante con este tipo de balones, ¿no? Porque exactamente. Los centros hay que ponerlos tensos, pero tampoco tan tensos. Hay que medir un poco la potencia en función de la distancia. A veces que casi más, que se te quede un poco corto, pero que seas capaz de ponerla ahí en el punto de penalti. Cuidado, Andrea, que recibe. Menos mal que el control se le fue largo. Menos mal que el control se le quedó largo, porque Aleja le había ganado la espalda a Andrea. Y ahora la delantera no controló bien. El balón para Eve. Vamos a ver si a la contra. Nada. Ahí sigue. El balón para Cintia. Cintia para Nayi. Qué bien Nayi para Astri. Puede haber peligro. A ver si viene a rematar a alguien, porque Astri la va a poner. Corner. Bueno, venía Eli, venía Paula.
Finalmente saque de esquina. Bueno, pues un susto y arregló enseguido, pues le damos también un susto a ella. Le damos un susto a ella, sí. A ver si en alguna de estas podemos cuajar una buena jugada y podemos materializar un gol. La pone de nuevo Cintia, ahora la pone más corta, remata ahí al primer palo, aleja, el balón se queda muerto, la revienta al Levante, balón de Aridian, la va, bueno, trató de pasar ahí con el pecho, pero al final lo que hizo fue ponerla fuera. Bueno, a ver si se va metiendo el Femarguín en el partido. De momento 0-1, gana el Levante Femenino B desde el 12 de la primera, gracias al gol de Andrea. Ese gol le estaría dando la segunda victoria de la temporada al conjunto del Levante. Falta, sí. Falta. Balón que va a ser para el Levante. Esperemos que ahora no nos creen ningún peligro. Sí, bueno, de nuevo es este tipo de faltas que a veces son más complicadas de defender. Falta pues vertical, el remate, con dos tiempos, tiene que seguir, al final le falta portero, pues falta otra que ponen, otro balón parado y otra ocasión que genera, madre mía. Vaya remate, difícil, sí, parar difícil ese tipo de balones, ¿eh? Aco ha estado muy atenta ahí. Porque te estaba diciendo que son esas faltas verticales, que a veces son más difíciles de defender que las laterales muchas veces. Exactamente, sí. Máximo porque no estás perfilado tan bien como en una falta lateral para poder hacer un despeje hacia afuera. A veces la defensa también duda entre salir, no salir. Sí. Fijar ahí la línea es a veces complicada, en fin. Y si encima lo saben hacer como ellas, que lo están demostrando, que cada balón parado que están teniendo están generando algo de peligro. Pues imagínate, se está uniendo un poquito todo. Cuidado que sale después balón. De la pérdida. Aridian ahí con Andrea. Andrea se la va a llevar para el segundo. Andrea se va a quedar sin campo, menos mal. Sigue el peligro, Andrea que la pone. Al final se quedó sin campo, la saca Cintia. Otra más del Levante, otra más de Andrea, que le ganó ahí la tostada a Aridia. Otra pérdida de balón. Sí. En zona donde no se puede perder. Sí. Y yo no sé si alguien había avisado o no a Aridia de que Andrea la estaba persiguiendo, pero se la llevó. Otro factor importante, el tema de la comunicación entre ellas. Mira, si pues no... va a venir el cambio y va a entrar Zule. Exactamente, no me equivocaba cuando pues mira, lo... Mira, era Zule, era tú Zule. Decías al principio sí. de... Era Zule, sí. De Zule, pues... Sí. Mira, sale Aleja y no sé si por algún problema físico o porque no estaba cuajando en estos primeros minutos, no lo sé, la verdad. Pues puede parecer físico, no lo sé. Bueno, en fin. No dio síntomas en el terreno de juego que tuviera alguna molestia o algo de eso. Actuando físicamente estaba bien. Tampoco, no sé. Algún problema, digo yo, o es que han visto que por ahí está viniendo el peligro y que Zule va a dar más equilibrio a la defensa. Sí, quizás un poco más de equilibrio, un poco más a lo mejor de seguridad también, porque Zule, la trayectoria de ella siempre ha sido una jugadora en la que siempre me ha cuajado buenas actuaciones. Cada vez que yo la he visto jugar, por ejemplo, siempre ha estado muy correcta y una persona que no se complica en su trabajo a la hora de defender. Arriba de nuevo el Levante, el balón de Ainhoa que ponía arriba en largo. Ahora llega Zule en la primera jugada en la que entra en juego. El balón le queda de nuevo a Ainhoa. Trataba de bajar, se equivoca. El balón para Eve, puede venir la contra. Eve que se marcha, Eve que complicado, falta, pues dice... La colegiada que nada, cuidado Aco que se hace un lío, pero va a llegar y llega y atrapa. Me comentan que sí, que en realidad el cambio ha sido por... Físico. Aleja estaba lesionada. Cuidado porque caía Eve ahí, no pitaba nada la colegiada, es verdad que iba bastante apurada ahí, es de ese tipo de jugadas difíciles. Y me da que Eve se ha dado un golpe bastante fuerte porque entra las asistencias, Pepe. Sí, la verdad que sí. Está quejándose mucho, está con mucho dolor y
esperemos que no sea nada grave y que se pueda reponer pronto. Solo sea el golpe y que pueda continuar en el partido. Eso te voy a decir, eso fue lo que pareció en principio y ahí está en el suelo. Y ha habido polémica porque Llurena del Pino pues no señalaba falta, no se la pedían aquí desde la grada. No se percató de la... Y bueno, no sé, es verdad que venía apurada porque el balón se le había marchado largo, pero también había una jugadora por detrás que le metía la mano. Pero bueno, al final, esto como siempre depende de la interpretación. Esperemos que se recupere pronto, a ver si, si no tiene nada que no le pueda impedir seguir jugando. La verdad que Evelyn es una jugadora bastante importante en este equipo, sobre todo por su velocidad, su... y la osadía que tiene a la hora de encarar, y bueno, es una jugadora bastante importante, ¿no? Pues el partido detenido en este minuto 30 de la primera parte, le queda esto un cuarto de hora de esta primera mitad, y sigue valiendo el gol de Andrea, que le estaría dando la victoria al Levante Femenino B, en una primera parte hasta ahora en donde... ellas han llevado más sensación de peligro. Parece que se recupera, ya que no hay nadie calentando de momento. O sea, parece que Evelyn parece que va a poder volver a jugar. Sí, parece que se recupera. Que aprovecharon también los dos equipos para hidratarse y hablar también algunas cositas. Se vino aquí todo el conjunto del Femarguín a hablar al banquillo. Y vamos a ver si para este último cuarto de hora que queda... pues el equipo es capaz de empatar y de equilibrar el encuentro. Balón que es para el Femarguín en el centro del campo. Tiene que ganarlo Nayi. Nayi que la pierde. Cuidado, Ainhoa que la gana. Ainhoa arriba buscando a Andrea. La toca aquí en la derecha. Al final el pase que no llega para Andrea. La tiene Maui. Maui que toca para Astri. A Astri que recibe la presión, ahora, pero toca para Eli, ahí espacio, Eli para Paula, no llega porque la que llega ahí es la defensa, la central para ponerla arriba, de nuevo dividida, hay que ganarla, hay que bajarla, Cintia lo hace muy bien, la toca para Maui que recibe, la va a poner, que bien atrás, dudó ahí entre ponerla arriba o retrasarla al final, la puso para Aco, que ahora la va a poner directamente pues fuera. Pues mira, en estos segundos que acaban de tocar la pelota, que acaban de hacer juego combinado, creo que es un poco también, está la clave ahí de que mover la pelota cansara al equipo rival y verás que la presión va a descender, pero muchos enteros, porque no van a estar todo el partido corriendo de un lado a otro. Por lo tanto, creo que es un poco, puede ser una salida a intentar llegar arriba y conseguir empatar el encuentro, porque con balones largos muchas veces no... No, es una lotería. Es una lotería, es una rifa y no el mayor porcentaje de balones los están recuperando ellas. Sí, sí, como ahora de nuevo, que lanzamos arriba y la perdemos rápidamente para que encima pues inicien jugada. Mira, se equivocó ahí ahora en la salida, ahora falta. Se está tornando el encuentro un poco con mucha dureza, parece ser. ¿No? Yo creo que el balón están llegando tarde a la presión y están provocando bastantes faltas. Va a poner Zule en largo en esa falta que ya se recuperó Nayi, que fue la que cayó al suelo. Zule, vaya error ahora. Andrea que se la lleva, la pone, tiene que llegar Aco. Eso sí que no lo podemos, ese tipo de balones dejar o perder, o más bien regalar, porque es un regalo ese tipo de balones. En una falta a favor es tremendo. Sí, es tremendo. La verdad es que sí. Hay demasiada precipitación, por lo que veo. O sea, no hay que estar más tranquilo. Hay que intentar controlar el juego. Cuando tengo el balón, o sea, tengo que controlar la situación yo. No puede ser que la situación me pueda superar porque es sinónimo de imprecisión. Entonces, tenemos que intentar tranquilizarnos. Vamos perdiendo, pero queda mucho tiempo y todavía podemos dar la vuelta a esto. Pero no de esa misma forma, sino... vamos a pasar muy mal. Ahí sí hubo falta, lo que decías, se está tornando el juego ahora un poco en mucha detención. Ahora esto sí que es verdad que ha sido fortuito, han saltado las dos a por la pelota. Pero se está deteniendo más de la cuenta.
El balón en el detenido y una detención más a esta primera parte, donde sigue ganando, sigue valiendo el gol de Andrea en el minuto 12 de la primera parte. Sigue ganando el Levante Femenino B por 0-1. Partido detenido y va a tener que añadir hasta primera parte. Parece que la peor parte se la llevó la jugadora del Levante. Puesto que no se recupera aún. Está ahí. Esperemos. En el suelo, a ver si vemos cuál puede ser el dorsal de la futbolista del Levante, que está ahora mismo recibiendo los cuidados ahí del equipo visitante. Ya se recupera. Pues mira, es Andrea. Está un poco mareada, parece. Bueno, un golpe en la cabeza, siempre hay que tener precaución. Andrea, que ya está ahí un poco, seguramente, lo que decías, mareada, y vamos a ver si puede seguir en el partido. Va a ser un bote neutral ahí ahora. Bote neutral que va a dejar el Levante, que juegue el Femarguin. Ya juega Nayi, la puso ahí para Aridian, que sale jugando muy, muy fuerte, muy largo, directamente para que juegue de banda y la ponga ahí. Creo que es María la que está actuando ahí de lateral, la que la ponga en juego. Ya se incorpora Andrea. Se incorporó Andrea, de cabeza la pone a Maui fuera. Ahí María, que vuelva a sacar el saque de banda. De cabeza Aridian, balón dividido. Cintia muy bien. Bien, Eve, se la lleva Eve, puede haber peligro. La pone para Eli para empatar. Eli, el balón para Astria, a ver si empata. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Gol del Femarguin Spar Gran Canaria, gol de Astri. Ahora sí, bien, la inició Eve, la puso para Eli. Para mí se equivoca saliendo Ángela. Eli la pone para Astri, que prácticamente a puerta vacía no tiene más que empujarla para empatar el partido. 37 de la primera parte. Seguramente no lo estaba mereciendo, pero empata el Femarguin, y así es esto del fútbol. Femarguin Spar Gran Canaria 1, marca Astri, Levante Femenino B1, 37 de la primera, Pepe. Sí, error grave de la portera rival, y bueno, menos hemos aprovechado el regalo también, ¿no? El regalo de esa salida en falso, error grave de un portero que o sales o te quedas. Se quedó a media salida y bueno, y eso ha proporcionado la oportunidad de poder empatar el encuentro. Sí, yo estaba diciendo cuando Eve le iba a meter el paso a Eli que si caían fuera de juego, pues mira, no estaba. Eli estaba mirando bien la línea, sí. y no entró, se quedó y enseguida aguantó. Enseguida miramos a la asistente de aquella banda que no levantaba, y claro, cuando nos vimos que Ángel había salido, pues no sé por qué, Eli muy bien como siempre la puso para Asti, que no hizo más que empujarla para empatar el partido. Pues esto es el fútbol. A ver si nos da tranquilidad, y ahora que estamos con esa euforia por el gol, a ver si conseguimos crear más ocasión esto y es el materializar fútbol. Otro tanto. Así es, esto es, fíjate, otra, el balón para Astri, para el segundo, Astri, no hay, no, bueno, pues no sé yo, no sé yo, no la vamos a ver, ahí la estamos viendo ahora, pero es difícil ver la salida, difícil del balón, verla. El desmarque, ¿no? Pero lo que sí está claro, que de nuevo dejan un boquete en el centro para que Eli recibiera sola, y Eli con espacio es una jugadora con mucha calidad. Les ha afectado el gol bastante al Levante, por lo que veo. Están ahora un poco desorganizadas y bueno, a ver si podemos aprovechar esto. Pues qué cerca ha estado de meter el segundo. Hombre, si mete ya el segundo, esto al equipo rival lo deja en una mala situación, porque dirán, pero qué tan mal hemos hecho nosotras para ir por detrás en el partido, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
Balón para Aridian. Aridian para Maui. Recibe la presión de Ainhoa. El balón dividido. De cabeza ahí Eve, que la ganó. Ahora, uy, cuidado María, está en el suelo. Se ha llevado ahí, creo que un golpetazo. Y para la árbitra el partido, porque María creo que... Se ha hecho bastante daño a la jugadora. Sí, sí, sí. Ganando esa pelota ahí, entiendo que será cabeza a cabeza o no sé si... En fin, se queja ahí la jugadora del Levante. Cuando ya estamos en el 40 de esta primera parte, a esto le van a quedar 5 y va a tener que añadir por lo menos un par de minutos más. Sí, la verdad es que sí, han habido varias interrupciones debido a estas colisiones, por llamarlo de alguna forma. Sí. Y bueno... A ver si eso nos da un poquito más de tiempo, intentar ahora que ellas están un poco emocionalmente un poco bajas, a ver si podemos conseguir algo positivo para nosotros. Balón arriba de cabeza, no llegó ahí a despejar la Cintia, queda muerta. Tiene que llegar bien Carla, llegó para evitar que se la llevaran y bien. Al final cometen falta y el balón será para el FE Marquín Spar Gran Canaria, que... Pues a ver si sigue en esta misma línea lo que queda de esta primera parte. Ya entra María, que se recuperó. Balón de Zule, le cae a Astri. La que le cae ahora es a Carla. Carla, que trataba de encontrar a Paula, y la que encontró fue a la jugadora de Levante para que ganara unos metros y sacar de banda. Sacó Carla, la puso. Ahora también había, sería bueno asegurar un poco la posesión del balón, los pocos minutos que quedan, que no nos sorprendan. Sí. Intentar ir al descanso con este resultado y salir luego con las baterías cargadas en la segunda parte, a ver si conseguimos la victoria. Carla de nuevo en largo, qué bien Eli. Metió Eli, se lleva la pelota con calidad como siempre. No encontró ahora ahí a Astri, pero gana todavía más metros el FE Marquín. Va a sacar casi ahí. Cerca del saque de esquina. A la altura de la frontal, prácticamente. En la línea de la frontal del área. La pone Carla. Bien Eli, la puede poner Carla. Sigue Carla. Falta. Pues sí, falta lateral. Pues una mira. Más, una más. Pues gana un par de metros más y gana una falta que ahora sí puede ser peligrosa. Va ahí Astri con pierna izquierda. Para cerrarla. Para buscar, incluso sorprender, quién sabe. Pero sobre todo para tratar de buscar pues a las jugadoras más altas. En este caso, pues a Eli quizás la más alta, aunque va Zule también. Se incorpora Zule al segundo palo. El Levante completamente encerrado en su área. A ver si... Fíjate, ahora te comento qué formas diferentes un poco de defender jugadas laterales. Pero te comento de otros equipos que han estado aquí. Balón que va a poner Astri. Bueno, te lo comento. Hace un par de semanas, puede ser, el equipo que vino aquí defendía poniendo a tres arriba para evitar que tantas subieran del FE Marquín. Este se mete todo, se encierra todo. La pone Astri. Astri que la pone. ¡Primer palo! Tiene que poner las manos Ángela para evitar que ese balón le entrase en la portería. Balón de nuevo en la derecha para Astri. La puso. No le llega ese balón a Evelyn. Puede seguir el peligro. La gana Eli. Sigue el peligro, la pone, balón para que Ángela no tenga problema porque iba centrado. Pero mira, lo que decía, lo que cambia un gol, ¿eh? Sí. También bueno, puede ser que la forma de defender ahora el córner este con todas las chicas ahí dentro del área, también se puede deber al tema del tiempo que queda para acabar la primera parte y no intentar que no les marquemos el segundo tanto, ¿no? Un poco también puede ser eso. Sí, estaba mirando por aquí a Alba Fundación, el que nos visitó y el que pues nos sorprendió a Kiko y a mí, que, bueno, nos sorprendió, cada uno, es como ahora el FE Marquín, se encierra todo a defender la jugada a balón parado, cuidado el saque de esquina de las manos de Aco y falta en ataque. Como digo, si tú descuelgas a dos, tres futbolistas, hace que no suba tanta gente. Pero claro, por otro lado también está la otra parte, que es que... Y tampoco puedes, una opción de contragolpe tampoco la puedes crear, porque bueno, la tienes todas atrás y no puede haber una salida rápida. Saca arriba Zule, en largo, buscando a Eli, presiona a Eli.
Pero el balón lo cubrió muy bien ahí la jugadora del Levante. Será balón para el conjunto visitante. 44 ya, incluso superando el 44 de esta primera parte, acercándonos prácticamente ya a los últimos instantes de estos primeros 45 minutos, donde la sensación, ¿no?, hasta hace 8 minutos, Pepe, era que el Levante lo tenía controlado. Sí, todo controlado, sí. Sí, bueno, pero... Y desde ese momento, pues, ha cambiado todo. Exactamente. Esperemos no cometer más errores que puedan proporcionarles a ellos más ocasiones, que puedan hacernos daño, y bueno, a ver si somos capaces de en la segunda parte de remontar el resultado y poder conseguir una victoria tan necesaria para nosotros, ¿no? Uh-huh. Balón que va a sacar Maui. De banda, busca a Eve, Eve que la deja pasar. El balón que no se lo piensan y la revientan, buscando a Andrea. Esa era Sandra la que la perdía, la gana Aridian. Ahora arriba incluso en posiciones atacantes Aridian. Sí, ellas parece ser que solo juegan a con Andrea, ¿no? Es su base más sí, importante. Sí, sí. Porque tampoco tienen un control de juego que digamos que les pueda ocasiones, valga la redundancia, ¿no? Balón para Eve, Eve que dispara. El balón que cae muerto ahí para Ángela. Bueno, ya estamos en el descuento. Y vamos a ver cuánto añade. Ya estamos ya en el 46. Uy, ahora midió mal Aridian. La que no mide mal es Maui, que con contundencia la saca fuera. Como ahora revuelve a despejar, la tiene Cintia. Cintia la pisa, la toca atrás. Con tranquilidad. Ahora pedían falta, pero tampoco hay que pedirlas todas, ni mucho menos, porque ahora la beneficiaba incluso seguir jugando. Cuidado, porque ahora sí que Andrea encima ahí a Zule, a Aridian que la pone. Uy, qué pena, no encontró a Eli. Balón que gana, falta, pues no hay nada. Sigue, bueno, ahora sí es falta clara sobre de Sandra, sobre Nayi. Y es tarjeta clara para la dorsal número 2, la primera del partido. Concedió la ley para de la Sandra. Ventaja. Concedió la ley de la ventaja, pero al ver que no prosperaba la jugada, pues... Se decantó por pitarla. Podía haber habido una falta o la pedían antes a Cintia. La que sí hubo es esta de Sandra sobre Nayi. Y esta sí que la pitó y encima la cobró con tarjeta amarilla. La primera de una primera parte que está a punto de morir, porque estamos ya en el 47. Y va a ser quizás una de las últimas. La pone Zule. Viene el remate de Aridian. Directamente línea de fondo. Pues quizás así puede acabar ya la primera parte. Aunque va quizás a añadir algún minutito más. Quizás al 48 llegaremos. Es posible. Quizás al 48. Va a terminar esta primera parte. Empatada en el marcador. Si no lo remedia nadie de aquí al final. Ya en el descuento de la misma. Pudo haber mano, no la pitó. Y el balón de nuevo para Ángela. Que va a pitar en nada. Pues no, va a seguir porque, claro, es que ha habido bastante detención. El balón de... ¡Qué pena! Ahora Eli podía haber encontrado de nuevo ahí a Astri. De nuevo Ángela sale, la pone arriba. Andrea de cabeza con Zule. Llega Zule y ahora sí, se acabó la primera parte. Por mi reloj creo que 48 y medio. Se acaba esta primera mitad. Con el 1-1, con esos goles de Andrea por parte del Levante femenino, ven el 12 y en el 37 empató Astri. Desde el Municipal de Arguineguín, 8 de la noche con 3 minutos para arrancar esta segunda parte de este partido que les estamos contando a ustedes
correspondiente a la novena jornada de este Reto Iberdrola Grupo Sur entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Levante Femenino B. Arranca, va a arrancar esta segunda parte. Recuerdo, les recuerdo, empate a uno con el que finalizaba los segundos 45 minutos. Se inicia ya la segunda parte. Estos segundos 45 minutos ya veremos qué partido seguimos viendo, porque en la primera parte hasta el 37, hasta en que empataba el Femarguín, el Levante se mostró bastante superior, pero a partir de ahí, en esos últimos 8 o 9 minutos que vimos de la primera mitad, el gol de Astri le dio bastantes alas al conjunto local. Así que vamos a ver, como digo, qué partido es el que seguimos viendo. Cuando pues va a haber tarjeta Panamawi, tarjeta amarilla para el lateral izquierdo del Femarguín. Empatan también a eso, porque hay que recordar la amarilla que recibía Sandra por parte del Levante en la primera mitad. Ahora amarilla clara para Maui, la que acaba de señalar Yurena del Pino Santiago Rodríguez, la árbitra del partido. Minuto uno y medio. Y que, por cierto, rápidamente yo creo que empiezan las mismas que acabaron la primera mitad. Eso a veces también es difícil porque nadie nos informa aquí en nuestra posición, pero creo que se ha iniciado, como digo, con las mismas 22 protagonistas que terminaron la primera parte. Eso sí, donde hubo un cambio por parte del Femarguín, el cambio de Aleja por Zule. Cuidado ahora, el error de la salida de Aco, puede venir el peligro para el Levante. La pone Andrea, llegó ahí Zule. Ahora el error en la salida, ya se incorpora nuevamente nuestro comentarista de hoy, Pepe, que ha tenido ahí Andrea la posibilidad. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias y que no ha conseguido su objetivo, pero el balón estamos otra vez un poco imprecisas. Sí, bueno, en este caso fue a raíz de ese balón que no terminó de sacar muy bien Aco y que le daba esa posibilidad al Levante. Juega Sander al base en la derecha. Uy, ahora se equivoca, vamos, puede venir para Astri, a ver ahora la contra. Astri y Eli, dos para dos, ahora sí que llega más gente. El balón para Eli, pierde la posibilidad. Ahí la tiene, pisa la pelota. Pues es Cori, cambio en el Femarguín, ¿eh? Ha entrado Cori, Pepe, y ha tenido que salir, pues, no sé si Paula o Evelyn, ahora lo confirmamos, pero Cori, Evelyn, me parece. Bueno, Evelyn, no, Evelyn sigue, así que creo que es Paula, la que ha salido. Paula. Pues mira, el cambio, como les decía yo a los espectadores, no nos informan, Pepe, no sí, como en la tele. Estamos un poco a en la grande en donde ahí el gabinete de prensa rápidamente sí informa de los cambios. Nosotros estamos aquí a veces un poco a ciegas. Así que ha habido cambio. Investigando y mira, fue en ese momento cuando la cogí a Cori y digo, pues ha habido cambio. Ha habido cambio ahí. Así que nada, Cori, una futbolista. Cuidado, el disparo. Bueno, el disparo de lejos precisamente de Evelyn. Bueno, finalizar la jugada. Sí. No está mal. Muy por ahora parte, hay que seguir insistiendo. Y por parte del Levante, espero también no, que no se nos escape. Y esto sí es más difícil porque a ellas no las conocemos tanto. O casi prácticamente nada, porque es la primera vez que las vemos este año. Pero puede ser que sigan las mismas, ya que yo creo que la sensación general de posible, su sí, míster, pues ha sido positiva, ¿no? De esa primera parte. No hemos apreciado tampoco en el descanso que se hayan dirigido al árbitro para no comunicarles algún cambio, como tiene que, como es habitual. Entonces probablemente continúe el mismo 11 que del inicio. Pues dos cambios ha hecho ya el Femarguín, por tanto, el de Zule en la primera parte, porque entró sustituyendo a Aleja en esos problemas físicos que tenía la central. Y ahora pues ese cambio de jugadora, en este caso de Paula, que ha salido y ha entrado Cori, jugadora que ha dejado destellos de calidad en algunos de los partidos que ya les hemos contado esta temporada. Minuto 4 y medio de la segunda parte, con el 1-1, con el que finalizaba la primera. Con ese resultado continuamos
en una noche, Pepe, que afortunadamente pues parece que la brisa ha cesado un poco, sí. La verdad que sí. Se ha quedado buena noche ahora. Sí, porque antes de las 7 de la tarde, antes de que se iniciara el partido, sí que soplaba bastante, de hecho. Y aquí, a la vera del mar, pues... Tuve que pedir algunos pesos aquí para la carpa, pero mira, al final, afortunadamente, ahí se ha quedado. Y también en las nubes que amenazaban algo de lluvia, pues también se han quedado en eso, en amenaza. Así que lo aplaudimos. Sí. Luego que al finalizar el partido que llueva, así que... Sí. Porque también a veces llueve aquí en Mogán, en este cálido paraíso. Aquellos que nos están siguiendo en la península dirán, pero bueno, por ahí llueve poco. Y es verdad, llueve poco, pero las últimas semanas que se ha puesto el tiempo ahí que ha estado bastante lluvioso en ocasiones. Cuando llueve, llueve de verdad, sí. La verdad que sí. Balón que va a salir en saque de esquina. Balón para el Levante. Va a tener el primer saque de esquina, el primer balón parado que pueden llevar atento, peligro. Atento con estas jugadas. Uh-huh. Vamos a ver. Han demostrado en la primera parte que son capaces de conseguir algo importante. Balón que van a golpear, pues precisamente Andrea, la que va a poner la bola desde allí. Andrea que va a ponerla con pierna derecha. Sus compañeras que esperan ahí en el primer palo. Ahora caía incluso una al suelo. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque está atenta ahí. La árbitra puede y la va a poner. Bueno, pues sigue retrasándola. Se acerca incluso más ahora. Ya debería de ir a advertirle. Sí, yo creo que sí. No dejar que eso llegue más porque... Hombre, ahora incluso, espérate, que va a atacar. A ver qué va a decidir. Pues tarjeta para Aco por protestar, Pero protesta, bueno, no debería de protestar, pero tiene razón Aco en cuanto a que la delantera que le está obstaculizando su espacio de maniobra. Entonces, debería de advertir también a la rival. Están en el primer palo, pero la que va a sacar es diestra. Por lo tanto, ese balón va a ser más abierto que otra cosa. A ver qué finalmente pasa, porque están todas metidas ahí. Cuidado la incorporación en el primer palo. Bueno, se sigue retrasando, es el córner más lento que he visto de mi vida. Llevamos ya un par de minutos. Cuidado, la pone el balón que viene al segundo palo. Aco que mete las manos. Sigue el peligro, hay segunda, que sacarla. Segunda jugada. Gol. Gol del Levante. Gol de la dorsal número 16, Silvia. Gol de Silvia, gol del Levante. La jugada continuó. Y en la segunda jugada, a ver si veo finalmente el dorsal, porque estaba yo dudando ahí. A ver si lo terminamos viendo. El gol del Levante femenino B, que lo hace en este minuto 8 de la segunda parte. Y no termino yo de ver ahí bien el dorsal, porque decía del 16, pero me da que el 16 no era. Y puede ser que haya sido Ainhoa, fíjate lo que te digo. Bueno. Que se va a la derecha. Creo que es Ainhoa la que ha marcado el gol. 8 de la segunda. Pero vaya jugada, Pepe. Sí, nos han castigado nuevamente. Una jugada balón parado. En la que el árbitro, bajo mi punto de vista, tendría que haber sancionado a la delantera rival. Con falta al portero nuestro. Pero bueno, así es el fútbol. Y hay que estar preparado para todo este tipo de cosas. Y estar preparado siempre para la siguiente acción, ¿no? Sí. Pues nada, hay que estar preparado. Venga, la contra. Vamos para a ver, Astrid. Chicas, vamos a ver. Astrid tiene a Cori, tiene a Eli, la pone para Carla. Carla que va a encontrar a Cori, pero al final se la quitaron. El balón arriba buscando a Andrea. Tiene que llegar ahí Zule. Zule que recibe la entrada de Andrea. Yo creo que falta clara y tarjeta. Ya tiene que ser amonestación porque no tenía ninguna opción de jugar el balón. Y una vez el balón no estaba ya en juego donde en esa zona y golpeó duramente a Zule, ¿no? Sí. Golpea a Zule. Y nada, el gol de Ainhoa, se lo anotamos a ella. Luego si nos equivocamos que nos corrijan. Pero creo que ha sido Ainhoa la que ha marcado ese segundo tanto en el 8 de esta segunda parte. Que vuelve a adelantar en el partido al conjunto visitante. Zule en el suelo, tarjeta para Andrea, la tercera del partido, mucha protesta en la grada. Y partido que se le está complicando a Yurena del Pino Santiago Rodríguez, que debuta en esta categoría.
Se le está complicando porque empieza a tener ya muchas poses discordantes y eso tú sabes que muchas veces también pues pone en duda a los árbitros, en este caso a ella como colegiada, y puede hacer que se equivoque en más de alguna ocasión. Vamos a ver si mantiene la calma también, porque el partido, como digo, se ha calentado. Exactamente, seguramente. Seguramente seguirá cometiendo algún error más, pero bueno, sí. No solo ella, en todos los partidos siempre hay muchos errores. Sí, 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 no, eso está... Y eso no... Eso está claro, siempre no podemos estar... se mira al fallo de la que decide, ¿no? Exactamente, como... Pero la jugadora se equivoca muchísimas veces más. Exactamente. Entonces, lo que nos está pasando no es culpa del árbitro y hay que intentar nosotros sobreponernos al varapalo este del segundo tanto del Levante e intentar... como hicimos antes, intentar poner toda nuestra fe y confianza y esperanza en conseguir nuevamente un nuevo empate, valga la redundancia. El balón en la derecha, ya se recupera Zule, que por cierto que habíamos perdido porque todavía la estaban atendiendo de esa falta de Andrea anteriormente. Minuto 11 de la segunda parte, gana el conjunto del Levante Femenino B, que se ha vuelto a adelantar. Y casi, casi como pasó en la primera parte, casi incluso en el mismo minuto, ahora un poquito incluso más rápido. A ver... Hay otra falta que nos pita también, hay varias cositas ya que... Balón ahí de... Uy. Ahora tampoco era la intención, pero el golpe de Nayi, creo, sobre la jugadora del Levante... Bastante fuerte. Sobre Sandra, que es más corpulenta. Se levanta la jugadora del Levante. Que no pide asistencia, es mucho menos, pero que se ha llevado un buen golpe ahí en el cuello. Sí, era Sandra, estaba viendo yo para confirmar que era ella, porque es de las jugadoras más altas de este conjunto del Levante. Otra falta, balón parado. Otra falta, otro balón parado, el balón que vuela al segundo palo. Ahora sí que la engancha bien Aco. Con seguridad. Y va rápidamente arriba buscando... Bueno, y ahora, pues otra tarjeta más. Para Lena. Por interrumpir, para Silvia. Al portero, sí. Para Silvia, creo, la número 16. Espérate, no, para Lena, creo, para el 11, número 11. Para 11, el número 11, sí. Número 11, Lena. Para Elena, para la capitana, era la tarjeta amarilla, así que, bueno, pues ya tienen ellas tres tarjetas amarillas, de momento una para el Femarguín, bueno, dos, si contamos también la de Aco. Sí. Me olvidaba yo por aquí anotarla. Están habiendo más tarjetas hoy, lo digo de memoria, que en los partidos anteriores, que sumando varios de los partidos anteriores. Está siendo bastante disputado, pero no de la forma que... Sí. Que debieran. Demasiadas entradas bruscas, demasiadas imprecisiones, llevan demasiado tarde a la presión. Y la consecuencia siempre es esto. Claudia que sacó. Balón arriba para Eli. Eli para Astri. ¿Qué hay? Pues. Mano, ¿no? Sí, mano. Mano en el control. De Eli, en el control. No se apreció esto, la mano. Esto es lo que pasa porque, claro, ahora el público está bastante bastante nervioso. Y esto yo creo que juega en contra incluso del equipo. Porque el equipo también, hasta el final se transmite. Y estamos, yo creo que entre todos, más nerviosos de la cuenta, Pepe. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es que es lógico y normal que... ¡Uy! Otra ocasión, punto casi. De llegar de nuevo. Como decía, es lógico y normal que, bueno, la situación no es favorable. No es lo que todos Mira. Deseamos. No se queda. Y el público, lógicamente, cada decisión que tome la colegiada, pues la va a protestar. Balón dividido, presión azul ahí Andrea. La gana Eli, pero la pierde. Control, María que se la quita de encima, la pone bastante aquí en la izquierda. Para que llegue la dorsal número 19, Álava de la Fuente. Jugaba ahí con Silvia, pero no lo encontró. Balón que... Gana de nuevo el Levante, la tiene de nuevo ahí Álava de la Fuente, cae al suelo, bien, ahora no hay nada, de todas formas la gente protesta, pero el balón es limpio, juega arriba buscando a Andrea, balón a las manos de Aco, minuto casi 15, primer cuarto de hora, esto también le queda bastante tiempo, hay que estar tranquilo, media hora le queda por delante, pasa que claro,
Te ves de nuevo por detrás, tienes que volver a remar en contra y no es fácil. Y no es fácil. Balón en la espalda, cuidado que va a controlar Álava. No, no controla, se le marcha. Balón para que lo ponga en juego Carla. ¿Se preparan cambios? Pues sí, varias sí, hay tres futbolistas. Jugadoras. También en ella se sí. preparan varias modificaciones, tanto de Migdalia como de Fernando. Vamos a ver lo que pasa también ahí, porque también en los cambios puede estar en la pizarra, ¿eh? Pepe puede estar también mucho parte de sí, lo que claro, pase. Claro, claro. A ver, a medida que pase el tiempo, pues tendrán que ir refrescando el medio campo, tendrán que ir metiendo alguna, no sé, novedad para intentar conseguir algo positivo para su equipo. Entonces, esperemos que den con la tecla y que podamos acabar el encuentro con balón una victoria. Dividido, puede llegar ahí Astri, no llegó porque la que se llevó la pelota fue Ángela. Que pida a las suyas que se marchen arriba. Y ahora fíjate, bueno, antes también en la primera parte ha sido casi siempre así. Andrea arriba, ¿no? Pillando sí, todo. Es la misma tónica casi de la primera parte. O sea, hay algunos pespuntes de intentar jugar la pelota, pero enseguida sí, sí. son abolidos, pues bueno, por la presión y que el equipo, pues, no tiene la paciencia suficiente como para intentar hacer juego combinado, ¿no? Balón para que tratara, pero no llegara ahí al final nadie. Ahora sí el balón para Carla. Carla atrás, retrasa para Zule. Zule se anima, se mete en cancha del Levante. Sale como un tiro. La puede poner en la derecha para Cori. Cori que puede buscar el pase. Espera Cori, la pone para Eli. Eli sola, Eli que dispara. Tenía Astri, pero se precipitó. Sí. Extraño en Eli porque es una jugadora bastante capaz de tener la pelota, de intentar conseguir algo más, pero bueno, creyó que disparando iba a conseguir algo, pero de esta forma lo tiene bastante complicado porque hay que desarrollar más juego de pelota, no, sí. no podemos estar balones arriba todo el tiempo. Aunque revientan de nuevo ahí y en defensa. Estamos un poco contagiados, del juego de ellas también. Balón que coge, balón que ponen arriba para su máximo exponente, que es la delantera. Y bueno, no podemos estar de esta forma si queremos conseguir algo. Balón que va a sacar Maui, la pone Maui, le cae ahí a Astri. ¡Astri se la lleva! ¡Astri! ¡Para Ángela! ¡Qué bien lo qué hizo, ocasión, madre qué bien mía. Lo hizo, qué bien lo hizo! ¡Qué buena jugada! Aunque podía haber continuado un poco más porque ya estaba con terreno libre, pero bueno. Pero qué bien cómo metió la bota sí. ahí izquierda, con qué calidad, cómo se buscó el espacio y disparó, pero Ángela no tuvo problemas ahí para detener. De nuevo Astri, vamos a ver si es la jugadora que vuelve a empatar el partido. Ver, la pelota ver, para ahora, Eve, ver, Eve bueno. que no encuentra Astri, pero bueno, por lo menos ahora estamos llegando más. Sí, 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 lo que decíamos en la primera parte también, lo que hay que intentar es que ellas tampoco estén tan tranquilas, porque si no exacto intentarlo por lo menos. 18 que se cumplen. 1-2. El público ahora expectante. Jugadora del Levante en el suelo. Que ya se va a incorporar. Estamos viendo por ahí. Estos partidos hay que en casa, hay que sacarlos como sea. Como sea porque son un poco de nuestra liga. Era Gema la que se recuperaba, la dorsal número 8 ya lo hace. Y sí, lo que dices, Pepe, estos partidos y más, más si miramos casa. La clasificación. Y más en casa. No se te pueden escapar. No. Porque está claro y se está comprobando que el nivel es alto de esta sí, categoría. Exactamente, exactamente. El nivel es alto, los equipos se han reforzado bien, ya lo comentábamos el otro día con sí. Kiko y. Y encima estamos en una temporada diferente porque es una temporada sí, más bueno, corta. Por todas las más circunstancias corta, también, más exacto. corta. Pero tenemos que ofrecer algo más porque con esto no nos llega. Entonces, no. con esto no nos llega. Y date cuenta que eso, cuando vengamos del parón de Navidad, empieza la segunda vuelta. Esto sí, no hay. Exacto. No hay tiempo. No hay tiempo para nada. Y estos equipos que están en la tabla baja hay que intentar ganarles por todos los medios, en casa y fuera también, ¿por qué no? Porque creo que, o sea, sinceramente creo que hay bastante plantel, hay muy buena plantilla
pero no sé, no sé si hay que trabajarlo psicológicamente, emocionalmente, no sé. Sí, sí. O sea, de alguna, bueno, alguna forma... Mira, o sea, va a pasar algo que no sé si te pueden obligar a esta manera. Va a ser el cambio el Levante, y creo que le ha dicho la colegiada a Sandra, que es la que va a salir, que se retire por la... A ver, porque está aquí una esperando a ver lo que pasa, pues... Sí. Por la, o sea, zona más cercana le ha dicho, a la salida. Y entra, creo que es la número 25, Paula. Si no he visto mal el dorsal, si el 25, Paula... Para evitar las pérdidas de tiempo. Pero bueno, pues mira, no sabía yo eso en el reglamento. Pues entonces sí, así, sí, ¿no, Pepe? Sí. Tiene que hacer caso a lo que le diga la colegiada. Exactamente, tiene que salir por el lugar más... Más cercano a donde se encuentre ella, exacto. Pues a nosotros, a los comentaristas, nos complica la vida todavía mucho más. Porque después dices, pero ¿quién ha salido? Por Dios. Bueno, ahora, pues, ahora lo hemos visto porque era Sandra, sí. Me quedaba, sí, yo con el dorsal, la dorsal número 2, que encima tenía tarjeta. Sí. Y ha metido a la número 25, Paula. Es el primer cambio en el Levante femenino B. Un poco por tal como está el juego, evitar que le podían sacar la segunda. Yo creo que sí. Y también a lo mejor un poco por cansancio, porque es una jugadora que ha hecho bastante recorrido. Sí. Pero mira. Volvemos a una superioridad de 4 contra 2. Volvemos a regalar otro balón. O sea... No es la tónica a seguir si queremos conseguir algo. Precipitación en el saque, no sé. Oye, Pepe, ah, y con esto del reglamento, ahora que nos dices esto, porque antes se decía que por cada cambio, ¿no?, habitualmente tenían que añadir 30 segundos aproximadamente. Sí, si yo creo que eso, yo creo ¿eso que se mantiene? Sí, yo creo que sí, que eso se mantiene. Y luego también, si hay alguna circunstancia por la cual haya una pérdida de tiempo considerable, pues una lesión, cualquier cosa de esta, pues... Sería añadir, aunque los árbitros generalmente suelen hacer una media, creo yo, entre el tiempo que tienes, porque si no estaríamos a lo mejor hablando de 10 y 11 minutos. No, y de todas formas se están dando bastante, sobre todo en el fútbol profesional, añadidos bastante, bastante considerables en esta temporada. Sí. Claro, con esto de que, por ejemplo, claro, y ahora también se como permiten son cinco cambios. Exactamente. ¿Sí? Aunque se permiten esos 5 cambios en 3 ventanas, creo. Sí. En solo puedes detener el partido. Cuidado a la ocasión para el Levante. Llega Aco. Valiente, llega Aco, valiente, porque llegaba nuevamente Andrea. Balón de Maui. Uy, no, la perdió. Nueva Uy, pérdida perdió. En zona ancha. Ay, del no, campo. Con la bola, cuidado al peligro, que se estamos viene Andrea. Estamos en superioridad, pero a ver si estamos no... Estamos en superioridad, puede venir el disparo directamente, bueno, fuera. Bien, no le queda otra opción, puesto que no tenía apoyo. Por lo tanto, directamente ocasión fuera. Fallida, por suerte. Balón que va a sacar de portería. Tenemos para jugar. Sí, es que fíjate, son cosas que a veces... De esta forma no tenemos el control de juego, no tenemos nada. Solamente estamos ahí como guerreras, a luchar con coraje, pero sin cabeza casi, ¿no? Entonces creo que hay que ser un poco más coherente en este sentido, en el sentido de que tengo que... Que viene Eli, el balón para Astrid, fuera de juego. Fuera de juego, con calidad Eli, pero estaban fuera de juego metida Astrid. Bueno, ocasión que podía haber sido, pero al final se quedó ahí. A ver, chicas, a ver. Sí. Balón directamente ahora a las manos de Aco. Va a golpear arriba. Nuevo balón largo. 4 futbolistas del Femarguín ya por delante. Buscando esa pelota. De cabeza va a intentarlo. Uy, La puede echar a la calle. A ver qué hace Llurena. Le perdona la vida. Sí. Le perdona la vida. La verdad, Pepe, que sí. Porque yo creo, es roja, ¿eh? Yo creo es que roja. Eso es una tarjeta roja en toda regla. Es roja, ¿no? Golpear a un contrario sin balón. Vamos. La falta cometida sobre Gema es roja clara, y nosotros, fíjate que somos, tiramos para casa, pero aquí hay que decir las cosas claras. Claro, sí, le ha perdonado la roja a Eli. Inmediatamente se dio cuenta, levantó la mano en señal de disculpa, pero bueno, no tiene justificación y... ¿Qué va? Era tarjeta roja. La desesperación, la impotencia, muchas veces que llega a cometer errores, y ahora Llurena del Pino le perdona la vida a Eli, y esto hay que ponerlo... Sí. Fíjate, muchas veces cuando nos quejamos de alguna acción que te equivoca en contra tuya, pues ahora se ha equivocado a favor tuya, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que suele pasar en el fútbol. O sea, muchas veces se quejan cuando tal, pero no luego no reconocen cuando son favorecidos, ¿no? Entonces,
esta es una de esas circunstancias, ¿no? Claro. Acciones, bueno, ¿no? Pues nada. Más claro. Gracias a Llurena. Muchas gracias, Llurena. Porque le ha perdonado la expulsión clarísima. Clarísima, Eli, de tarjeta roja directa. Casi, casi no, rozando la agresión, ¿no? Sí, sí, sí. Es que sin balón por medio, no llega la pelota, se desespera, tira la pierna y le hace falta clara Gema. En fin, pero nada, volvemos. 25, le quedan 20, esto más lo que añada. Y anima ahí Víctor, que no se cansa nunca. El máximo, el animador número uno del Femarguín. Sí, 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 el Femarguín, del Arguinier, de lo que haga falta. De lo que haga falta. La verdad que es un crack en ese sentido. Balón que le cae al Femarguín. Seguimos ahí, sin control. Ahí, sin control, el balón para Astri, Astri que la lucha, pero ahora mira, pues ahora le cae la falta. Hombre, si antes no sacó la roja, no vamos a sacar amarilla por eso ahora. Es algo, aunque podría hacerlo, pero sí, sí, no, mucho menos. Balón de Cori, Cori que la va a poner, Cori que la pone, nada, llega, le cae a Astri que la pone nuevamente para Astri, era la pelota que la ponía Maui para Astri. Y el balón, la portera que del Levante un poco imprecisa, no hemos aprovechado, o sea, hemos tirado muy poco de fuera, también es verdad que no hemos creado tantas ocasiones como para hacerlo, pero en alguna ocasión que hemos tenido la oportunidad, no, tan solo en el gol, sí. En la salida en falso que tuvo, pero incluso su estatura tampoco es muy alta, podíamos aprovechar eso. Balón en saque de banda, hay una futbolista de Levante en el suelo. Y claro, pueden aprovechar ellos ahora todo este tipo de cosas. Mira, cambio, va a entrar Sairuma y sale Cintia. Bueno, es que toca arriesgar, saca a la medio centro, mete a Sairuma, que es una futbolista más adelantada, quizás retrasará a Eli, no sé lo que hará, o simplemente quitará a Cori se va, claro. Cori estaba en el campo, Pepe, así que Cori sí va a acompañar a Nayi, sí, y sí, Sairuma claro se va a venir a la derecha. Es lo más lógico, sí. Sí, sí, sí. Claro, ya decía yo que es verdad que tenía a Cori, que habitualmente juega más bien centrada y que estaba actuando por la derecha desde su cambio en el descanso. Y ahora digamos que recupera su posición más habitual y Sairuma se viene para la derecha. Para intentar desde aquí, pues, a ver si es capaz de conseguir también entrar un poco por la derecha. Porque es verdad que casi todo el juego, claro, aprovechando también que tenemos a Astri, claro, estaba volcándose todo por esa banda. No, y por el centro, que ahora está ahí en zona central y a ver a esta chica. Sí, una jugadora también bastante veloz y con capacidad también de trabajo, y vamos a ver si es capaz de llevar algo de peligro también por aquí. Que bien Astri, se marcha, el balón que le cae a Evelyn que la toca, falta, y yo creo que ahora sí debería de sacar tarjeta porque corta clarísimamente una jugada sí que podía ser peligrosa. Pues mira, estaba fijándome yo ahora que Andrea, la delantera, durante todo el partido ahora está más retrasada. Y banda creo derecha, que la que ha entrado en el cambio, Paula, es la que está de delantera. Sí, eso parece. Sí, sí. Fíjate qué curioso, ¿no? Balón, mira, otra falta como en la primera parte. Vamos, bueno, a ver aquí. A ver, mira, a ver. Tenemos a Cori ahora, que sí que tiene un golpeo con más calidad y creo que va a ser la que va a golpear. Bueno, es que se va por la pelota Cori. Pues puede ser peligroso, va a ser peligrosa de hecho, y vamos a ver si Cori pone a Ángela en dificultades, aunque esta es más lejana que de la de la primera parte. Mira, tiró Cori, no pidieron, pero bueno, ahora bueno, la precipitación no nos lleva a ningún lado. Balón de Ari, Aridian para otra ocasión desaprovechada. Sí, sí. A ver si tenemos suerte. Sairuma que se marcha. Nada. Sigue Sairuma luchando y nada. El balón en saque. Mira. Nada. No sé por qué nos empeñamos en hacer cosas que no trabajamos o que no se entrenan. No lo sé. De verdad. Una ocasión que podíamos haber aprovechado algo más, la mandamos al garete. Pues sí. Así es. La ansiedad,
lo que dijimos antes, un poco la ansiedad nos provoca todo este tipo de cosas que no estamos habituados a hacer, ¿no? Entonces, pues, si no hay control, no hay nada. Entonces, balón para Sairuma, no llega porque la que se la quita ahí es Claudia. Sigue presionando Sairuma, presiona Eli que la gana, Eli que dispara, directamente fuera. Sería gracioso que marcara Eli el gol del empate. Hombre, ya te diría yo que no en el momento, pero que se podrían quejar tranquilamente sí. A posteriori, ¿no? A posteriori. Se podrían quejar tranquilamente a posteriori. Balón que va a poner arriba Ángela. Dividida, saltaba Andrea. Falta sobre Nueva Andrea. Falta en contra. Falta sobre Andrea. Andrea, esta nos ha vuelto un poco locos, ¿eh? Sí. Balón que va. Bueno, bastante alejada la falta. Espero que no nos Silvia que va. Hagan daño. Sí, la va a poner Silvia arriba. El largo, bueno. largo. Segundo palo, bueno. A punto de llegar ahí nuevamente. Casi no vuelven a hacer daño. Sí. Casi no vuelven a hacer daño. Y las en una marcas, falta muy lejana, ¿eh? Muy lejana, que no es para sí. Que te hagan peligro. Ni mucho menos, pero bueno. A ver. Dios, cada vez queda menos tiempo, a ver si... Estamos en el 31, sigue ganando el Levante, 1-2. Se estarían llevando los tres puntos de este municipal de Arguineguín, donde... Volvemos a cometer otro error, en la gracias salida, a ellos. Ahí de cabeza ahí, bueno. Maui, balón para Evelyn, que va a recibir la presión de María, que bien, Evelyn bien, se bien, la Evelyn. Llevó, tiene por delante a Astrid, sigue Evelyn, le cierran el paso y se la quita. Ya era demasiado. Balón de Andrea, bien Aridian, el balón que va a ganar Cori, Cori que toca en la derecha, la pone bien ahora para Sairuma, que no controla, sí se la lleva, qué bien la pisa, la pone para Carla, no pites ahora, podía haber dejado la ley de la ventaja, pero bueno, bueno toda la falta. Iba fuera el balón, nos viene bien. Sí. Cori que pone la pelota en el suelo. Ahora tiene que haber efectivos arriba, para intentar aprovechar esto, a ver si podemos sacar algo positivo. Sí, va a ponerla Cori, Cori que la pone pierna derecha. Buen balón, pero a las manos del portero. No. Ahí está, buen golpeo el de Cori, pero faltan efectivos que vayan y que crean, sobre todo. Exacto. En ese tipo de jugada. Exactamente. Incluso una incorporación del lateral por derecho y hacer un centro lateral, que siempre es mucho más fácil de rematar también. Va Sairuma, que bien la ganó Sairuma, esto es lo que decíamos, Sairuma que la puede poner, la pone Sairuma, va al segundo Sairuma. Palo, le cae a Evelyn. Mal control de Evelyn. Control, madre mía. Ay, qué pena. Qué pena, qué bien Sairuma, ¿eh? Ahora Andrea es la que corre, bien ahora cerrar a Adri, la toca en el centro para Nayi, Nayi para Maui. Así como a tenemos ver. Que hacer, así. Maui bien para Astrid, gana la pelota Astrid, que trataba de hacer una exquisitez de la suya, sigue Astrid con la bola, la pone atrás, la retrasa, volver a empezar para Zule, que tiene la derecha Carla, con ella juega, Carla que se la va a llevar, la pone para Zule, Zule arriba, bueno, ahora... Tranquilidad, el balón ahí para Cori, qué bien con calidad la pelota para Nayi, Nayi que la pone, el balón que le puede caer a Sairuma... La gana, no la gana, no, la que se la lleva es la central, bien Sairuma, saque de banda, bueno, bueno, vamos a ver. Por lo menos, como digo, una y otra vez hacer la duda, hay una jugadora de Levante en el suelo y claro, esto es lo que decía yo antes, que van a aprovechar ahora también este tipo de cosas. Sí, claro, todas las temporizaciones que puedan las van a aprovechar. Te van a interrumpir el juego cada vez que... Cambio, a ver, vamos a estar atentos porque a ver quién se marcha. Esta es la 20, la 16, 26 creo, ¿no? Sí. 26 puede ser Clara, sí. Sí, la 26 y se marcha la chica. Este. Pues se marcha, puede ser, a ver,
Creo que puede ser Silvia, pero ahora, ahora lo confirmamos. Una de las centrales, la 15. No, pues la 15 es María, no, la lateral, la que ha estado ahí por la derecha todo el partido. Pues nada, entra la número 26 Clara, se marcha del campo María, es el segundo cambio, la segunda sustitución que hace Fernando Hernández para estos últimos 10 minutos que quedan, más lo que añada, tendrá que añadir eso sí, por lo menos ahora sí. En la primera 3, ahora podrán ser 4 o 5. Vamos a ver, nos quedarían, vamos a, siendo muy optimistas, 15 minutos, 10 más esos 5 que añadiría. Es lo que le queda al Femarguín para intentar empatar primero y luego ya veremos si hay tiempo para más. Porque hoy aquí lo que se buscaba era la victoria y de momento lo que se está cosechando, Pepe, es una derrota. Una derrota más, sí. Triste, pero es así. O sea, la realidad tampoco nos da esperanzas de que pueda ser otra cosa, de momento. Sí, sí, sí. De momento. Vamos a ver. Eli, de espalda, la toca bien con calidad con Cori. Cori, iba a decir que se equivoca, al final le cae a Sairuma, no sé ni cómo. El balón para Nayi. Nayi que comienza a jugar Nayi con Astri. Al final la pelota le cae a Maui. Cori. Cori que no la pierde por muy poquito también. Carla, bien. Carla se la lleva, muy bien Carla. Inicia Carla la carrera. Le hace falta y puede ser tarjeta para Álava de la Fuente, que la va a ver. La va a ver porque la falta es continuada y la va a ver Álava de la Fuente la tarjeta. Falta táctica importante porque Carla ya se iba, podía ocasionar una ocasión de gol, Centro por la derecha. Cambio, entra Carol, sale Carla y ahora es que no queda otra. Ahora sí que esto es un cambio, Pepe, totalmente ofensivo. Totalmente ofensivo, sí. Es que no queda otra. El tiempo que queda, más el descuento que tú comentabas antes, bueno, hay que quemar todas las naves e intentar empatar el partido, aunque sea. Conseguir al menos un punto. Uh-huh. Ahora se la juega. Yo creo que va a cerrar con 3 atrás y con todo arriba. Esperemos que esta falta no salga tan centrada como la anterior y que puedan... A ver... 37. Pueden conseguir algo más, algo mejor. 37 de la segunda parte, sigue por detrás el Femarguín, 1-2 gana él, levante, la pone Cori y lo que hay es falta en ataque. Falta en ataque. Una vez más, falta en ataque. Ellas ahora se saben ganadoras, pérdidas de tiempo. No está gustando a la parroquia local el arbitraje de Llurena, pero... 38 que se van a cumplir en este momento. Sigue ganando el Levante Femenino B. 1-2. Estaría logrando una importante victoria aquí en el Municipal de Arguineguín. En el que estamos siendo, en el que va a ser el último partido del año aquí en esta instalación para el Femarguín. Y también del año, porque descansan en la siguiente jornada. Imagínate con qué sabor de boca se van a ir a las Navidades si terminando esto así. Seguramente hubieran imaginado otra cosa, pero va a ser un parón largo hasta el 10 de enero, hasta que se vuelva a incorporar, hasta que se vuelva a retomar la competición. Concretamente sería el 10 de enero, sí, cuando jueguen de nuevo aquí con el Valencia B. Y es que estamos hablando de muchos días, Pepe. Sí, claro. Estamos hablando de un mes prácticamente. Sí, claro. Eso es luego volver a hacer una mini pretemporada e intentar tenerlas activas, ¿no? Porque, claro, es que es mucho tiempo parado. Mucho tiempo. Sin competir y, bueno... Y encima con malas sensaciones. Es mala sensación, exactamente. Que luego es la carga emocional es casi más importante que la física, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te vas diciendo, claro. Bueno, es que no ha cuajado. Es verdad que... Cuando comenzaba todo esto, lo hacía, claro, después de un par de jornadas en las que no pudo competir por los positivos por COVID que hubo y se suspendieron los partidos. Sí, echábamos en falta esa falta de ritmo que sí podían tener otros equipos, exacto. Pero ya ahora, sí, ahora es ya, que no hay excusa. Exactamente, ahora ya no hay excusa. Ahora ya lo cosechado es por méritos propios, sí, y sí. No hay que poner más excusas, intentar mejorar cuanto antes al plantel,
Esa fue su forma de jugar e intentar crear otro tipo de fútbol para poder sacar más beneficio de lo que estamos sacando, porque sí, es cierto que si el equipo último de la tabla nos hace esta presión y no somos capaces de quitárnosla de encima, pues cuando te enfrentes a equipos que estén por encima, pues va a ser peor, ¿no? Balón para Sairuma, de cabeza muy forzada, recibe la presión ahora la jugadora de Levante por parte de Cori, el balón que sacan directamente fuera. 40 que se cumplen, a esto le queda 5 más lo que añada, y está dándolo todo el Femarguín para no irse de vacío, para no irse, pues eso, sin sumar ni un punto antes del parón largo que va a tener. Balón que va a sacar el Levante, de cabeza Cori la gana, llega Eli que la pone para Cori para Nayi, a ver si llega, porque la que llega es Andrea y se la lleva Andrea en cara a Maui, la pone, cuidado a la salida, uy mi madre, la salida Aco, de Aco, ¿dónde iba Aco? La salida de Aco, y estaba por ahí esta Paula, sí, estaba cerca Paula de llevarse la pelota, menos mal que al final la que llegó fue Aizule. En el suelo nuevamente. Y bueno, ellas juegan sus bazas ahora. Están siendo acosadas por la presión del Femarguín. Y bueno, Andrea que está en el suelo. Y Andrea, bueno, puede tener razones para estar en el suelo, sí. Con la paliza que se ha hecho a lo largo del partido. De todas formas ya se reincorpora. Hay otra aquí también que está ya con calambres. Con calambres, las laterales, puede ser. Sí, es Claudia, sí. Si no ha cambiado, es Claudia la que está actuando por ahí. Bueno, Álava de la Fuente, creo que era la que... Era Álava. Que le hace falta a Sairuma. Es Álava la que no puede ya. Pues también ha hecho bastante esfuerzo aquí por la izquierda. Estarían sumando... Vamos, van a perder todo el tiempo que haga falta, Pepe. Van a perder todo el tiempo que haga falta. Van a hacer, de hecho, otro cambio más. A ver si es antes o después de la falta. Vamos a ver. Yo creo que la van a dejar para después, porque nunca es bueno hacer un cambio en una falta. La va a poner Cori, pierna derecha, balón al primer palo. No llegó Eli, el balón es dividido. Llega Evelyn para Cori. Cori que se la piensa, la pone Cori. Qué bien ahora para Eli. Eli para Evelyn. Se marcha Evelyn, puede meter el centro, la pone Evelyn, la saca de cabeza el Levante, sigue acosando ahora el Femarguín, el balón de Cori, falta. Falta en ataque. Y creo que no se equivoca tampoco, ¿eh? No, para nada, ha sido falta. ¿Y la va a echar o a quién le va? A Eli. Pues sí, la va a echar. Por doble amonestación. Bueno, aún no la ha sacado, pero... Sí. Ahí no la ha sacado, pero Eli ya se marcha. Eli ya sabe lo que es, sí. Pero tiene que esperar a que el árbitro le... Espérate a ver, porque... Es que no entiendo... Pero y al final Eli o entendía mal... ¿O iba a apuntar el cambio o no sé, no entiendo? No, tiene la tarjeta en la mano. Bueno, pues esto sí que es un protagonismo excesivo, me parece a mí, por parte de la colegiada. Porque sabe perfectamente que ella tiene una tarjeta, por lo tanto acelera y nada más. Ahora va a mirar, pues si no se acuerda, pues no se acuerda de algo que yo diría que... Ha sido tan reciente y tan... Sí, es verdad. No es lo verdad. Entiendo. Tampoco. No lo entiendo. Ahora sí que ha querido tener protagonismo. Para mí esto es un error de la colegiada. Porque si vas a expulsar a alguien, es expulsarlo y ya está. Exacto. No andar con tonterías y con llamarla y todo este tipo de cosas. A mí esto sí que me parece un protagonismo excesivo el que ha tenido ahora. Más la pérdida de tiempo que eso conlleva. O sea, sí. En contra del Femarguín. No tiene sentido, mi Italia la aplaude y eso puede ser incluso desconsideración con ella. También. Se va a retirar Andrea del campo, partidazo de la delantera del Levante Femenino B, gran partido ha hecho. Sí, señor. Hay que aplaudirla porque sí. Es un gran partido. Y entra Andrea Torres por ella, la número 17. Y con todo esto, Pepe, estamos ya en el 44 y medio.
44 y medio de partido. Sin apenas tiempo ya para intentar puntuar, ¿vale? Golpea arriba la jugadora del Levante, la saca Zule, el balón que le va a caer ahí muerto para que, dividido, para que lo atacara Astri. La revienta el Levante, que ahora va a haber que ir a buscar bastantes balones a las plataneras, Pepe. Sí, bueno. Lo buscarán mañana. Seguramente, o si no el lunes. El lunes. Mañana no creo que después de lo de hoy le queden ganas de aparecer por aquí, ¿no? Bueno, bueno. Balón para Aridian, las últimas naves hay que quemarlas, el balón a la derecha y encima ahora con una futbolista menos, el balón para Sairuma, se da la vuelta, sigue Sairuma, Sairuma continúa, qué balón le pone a Cori, puede haber peligro, el balón para Sairuma, la va a poner, balón al segundo palo de cabeza Evelyn, el balón al lateral. Ay, qué ocasión hemos desperdiciado, me cago. Bueno, por lo menos es la jugada más bonita del partido, diría yo. Sí. Pero esta chica, Sairuma se llama. Sí, Sairuma. Me ha sorprendido muy, muy gratamente. Desde que ha salido ella, hemos creado bastante peligro por aquí, por la banda derecha. Entonces, no sé la razón de su suplencia, pero la verdad que ha estado entonada en los minutos que ha estado en el terreno de juego. Balón dividido. Cinco minutos le acaba de decir en línea al delegado de campo. Y al final, no me equivocaba yo con el tiempo. Ya decía yo que si tres en la primera, pues en esta tenían que ser cinco por lo menos. Sí. Balón de nuevo para Aridian. Bien, la baja con el pecho. La pone en la derecha para Sairuma. Sairuma, que bien ahora, pero bueno, al final encontró a Cori, que era la que trataba de jugar, aunque le saliera, pues no de la manera que ella quisiera. La jugadora Álava en el suelo, la que antes mientes se estiraba porque tenía problemas ahí musculares. Balón para Cori. Cori que la toca. ¡Qué bien para Carol! ¡Carol! ¡Ay, Carol! Mía. ¡Carol! ¡Qué pena, Carol! ¡Qué pena! La controló, pero el ahí la ha tenido no también. Bueno. Ahí la ha tenido. Sí. Ahí la ha tenido. Le ganaba muy bien la espalda, pero luego el remate no fue lo que todos esperábamos. En fin. No ha sido muy bueno, ¿no? 47 que se van a cumplir. Bueno, a esto le queda, pues. Bueno. Una jugada aislada, porque poco más. Poco más. Una jugada de esta como esta ahora mismo. Ahora sí que hay que poner balones arriba. Sí. Ahora efectivos arriba e intentar prolongar alguno y que... Bueno, mira. A ver ahora. Cori con la bola. La pone para Sairuma. Puede llegar el empate. Aquí llega, se le va a ir. No se le va. La pone Sairuma. A punto qué pena de llegar a rematar Carol nuevamente. Bueno, estamos creando más peligro con 10, Sí. Ahora estamos creando más peligro que antes con 11. Balón que se le va a marchar, habrá que presionar todas arriba. De esto, menos de 3 minutos le queda. Se está llevando la victoria aquí el Levante B. Que no podríamos decir tampoco, Pepe, que ni injusta ni mucho menos. No, es que realmente no ha habido un claro dominador. Hemos cometido sendos errores en los goles. Ellos han cometido un error también en el gol nuestro y bueno. Pero lo que se dice en cuestión de juego y demás, pues no ha habido un claro dominador. Todo es mucho ímpetu, mucho coraje, pero poco. Balón parado. Otro, ¿no? Vamos a ver si se repite una jugada aquí del día del Villarreal. La puso Cori, remató Carol. La pone Cori, el balón al primer palo. No llega ahora Carol. El árbitro casi que está ahora mismo ya. Sí, no, todavía le quedan 2 minutos. Bueno, vamos a ver. Puede venir el peligro, Cori con la bola, se da la vuelta a ver si busca la derecha, la suya buena. No Cori, tiene apoyo tampoco. No tiene apoyo, viene ahora Astri, la pone Cori, tiene que retrasarla para Evelyn, cuidado que se complica la vida, el balón ahí para que juegue Nayi, creo, Nayi de espalda, puede buscar el centro, la pone Nayi, Carol, el balón se le queda muerto, ¡fuera! ¡Uy, qué ocasión! Por Dios, qué ocasión. ¡El balón fuera! ¡Dios! La ha tenido muy clara el Femarguín. Pero muy, muy clara, por Dios. Borde de área pequeña. Es que estaba mirando, creo, que la que ha terminado por rematar puede ser Maui, no lo sé. Porque no era Carol y creo que fue Maui. Ahora la estaba mirando, sí. Yo diría que fue Maui, zurda y creo... Pues otra como esa, pero difícil. Bueno, fue el saque de esquina, vamos a ver. Aco se incorpora al remate también. Porque la última en tocar fue la futbolista del Levante. Aquí va a morir el partido, 44 y 20 segundos. Última en donde el Femarguín va a intentar buscar el empate. El balón vuela al segundo palo, pues córner por el otro lado.
Madre mía. Madre mía la que hemos tenido ahí. Sí. Esa fue muy demasiado clara, pero muy clara. Muy clara, muy clara. Muy clara. La veíamos dentro. Yo la vi dentro. Porque pero bueno, parecía que solamente era empujarla, pero es que, fíjate, al final la que llega es la jugadora, la pone Cori, el balón que vuela al punto de penalti. Uy, casi no, fuera. No. Y aquí ahora sí. Se ahora muere, ya. Se acabó. 40 y le quedan 10 segundos, Pepe. Aquí, sí, aquí se terminó ya. Porque seguro que no va a añadir nada más. No, son 5, 5 y 5 son los que va a dañar. Añadir y nada más. Nada, se va a acabar aquí. Ahora sí que se cumple ya el 50. Y si Pepe antes no viste mal el gesto, bueno, va a dejar algo más. Mira, pero bueno, va a dejar una más. Para que el Levante pueda incluso llevarse algún gol más. No, pues al final no, porque termina cerrando Zule. Bueno, aún concede un saque de banda, a ver. Sí, va a conceder el saque de banda, pero ya va 5 minutos. Bueno, 5 y medio. Y medio, sí. De hecho, desde el banquillo visitante también se lo recuerdan. La asistente de esta banda le decía que se sentasen. Y pues, córner incluso. Corner. Y bueno, nada, incluso un córner, bueno. Prolongando la agonía un poco más. Sí. Bueno, pues de verdad que va a ser complicado esto, ¿eh? De asimilar la derrota hoy aquí y el mes que va a pasar hasta que se vuelva a competir. Vamos a ver lo que pasa, porque evidentemente el equipo ahora se pone colista. Balón que saca Aco y a punto ahí incluso de llegar al tercero. La va a sacar Cori y se terminó. Se terminó. Finalizó el Levante. El Levante logra una importante victoria. Se acaba el partido aquí en el Municipal de Arguineguín. Golpe duro, jarro de agua fría tremendo para el conjunto local, para el conjunto de nuestro municipio. Va a ser una tarea dura, Pepe, la de levantar a estas chicas de cara al comienzo del año. Porque la imagen hoy tampoco ha sido buena y el resultado pues tampoco.